tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce todo lo que sucede aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, por supuesto, también conocer los perfiles de nuestros invitados. Hoy tengo el gusto de estar con el ingeniero Daniel Petroche, ingeniero civil y magíster en Ecoeficiencia Industrial con mención summa cum laude de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. También es especialista en sostenibilidad, construcción sostenible, ecoeficiencia industrial y análisis de ciclo de vida. Y por supuesto, oponente de investigaciones de la UCSG. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Bienvenido a Agenda Universitaria. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor poder estar aquí con ustedes. La Universidad Católica ha sido muy importante en el desarrollo de las investigaciones que realizamos dentro de Holcim, ya que poseen muy buenos estudiantes, profesores de muy alto nivel, y eso me ha permitido pues desarrollar algunas investigaciones con ustedes. Ingeniero, ¿qué le parece si esta entrevista empezamos conociéndolo un poquito más a usted? Luego me comenta sobre los proyectos que ha realizado aquí con la universidad. Tengo entendido que tiene varios galardones a su nombre, premiados, ¿no? También como el de Guayas y Quil junto a Holcim Ecuador en la categoría Industrias otorgados por el municipio de Guayaquil. Cuénteme un poquito más de esa experiencia. Claro que sí. Bueno, yo soy ingeniero civil de base, como carrera base, pero me especialicé en un tema que no muchos ingenieros civiles o gente del sector de la construcción se ha especializado, que es sostenibilidad. Entonces he comenzado a aplicar conceptos de la nueva tecnología que se ha desarrollado en sostenibilidad para la construcción. Eso me ha permitido desarrollar ciertos modelos para poder catalogar y calcular las huellas de carbono de los materiales que tenemos acá. Esa fue parte de mi investigación en mi tesis de maestría. Esto permitió pues obtener un galardón, que es el galardón Green Talents. Es un galardón que otorgan a los 25 mejores científicos jóvenes en el mundo en temas de sostenibilidad. Tuve el honor de estar allí como ecuatoriano junto a otros colegas de otras muy buenas universidades en el mundo. Entonces ese fue el primer galardón que obtuve. ¿El de Guayas y Quil y aparte galardón Green Talent son diferentes o fue una misma premiación? Sí, son completamente diferentes. En la universidad obtuve el grado summa cum laude, que es el mejor graduado de mi cohorte en maestría. Y parte de las investigaciones que he realizado en Holcim se encuentra el diseño del primer concreto verde en el mundo, que es ECOPAC. Es un desarrollo que lo hicimos con Holcim. Y ese producto, esa solución, permitió que Holcim Ecuador ganara el galardón ambiental Guayas y Quil, que es un galardón que premia precisamente las iniciativas ambientales de nuestro cantón. ¿Cómo le fue? ¿Qué fue lo más complicado en este proyecto que usted realizó de Guayas y Quil? ¿Y hace cuánto fue y qué tiempo le tomó realizarlo? Claro, el galardón lo ganamos pues en el año 2022. ¿Este proyecto lo trabajó de manera independiente o trabajó junto de manera Holcim grupal? Sí, junto a Holcim. Tenemos pues un equipo multidisciplinario. Yo trabajo en el Centro de Innovación Holcim y tenemos un equipo de muchas áreas. Entonces, lo principal en el desarrollo de un material, en definitiva, son las pruebas de laboratorio. Cuando desarrollamos este material, y esto lo comento porque sostenibilidad no solo es que un producto sea amigable con el medio ambiente, sino que también sea realista. Cuando lo realizamos en laboratorio tenía un costo muy elevado, bueno, no tan elevado, tal vez un 10%, pero gran parte de la investigación que realizamos, que fue casi 2 años, precisamente fue para afinar este tipo de detalles, y en la actualidad esa solución tiene un costo de entre el 1 al 3%. Eso lo vuelve sostenible. Amigable con el medio ambiente es precisamente cualquier solución, pero si efectivamente no afecta el costo del producto, es económicamente viable, se vuelve sostenible. Este proyecto que usted me está conversando fue presentado para su maestría y lo ha presentado para trabajar también en diferentes proyectos con diferentes empresas o totalmente personal junto a Holcim Ecuador. Fue desarrollado junto a Holcim Ecuador en su totalidad. Este premio también, el de Green Talent, ¿cómo se sintió al ser escogido como uno de los 25 mejores científicos? Pues me sentí pues muy feliz. ¿Qué te puedo decir? Ha sido un camino bien grande. Yo soy de Milagro. Estudié mi colegio y mi escuela en Milagro, y migrar acá a Guayaquil para poder estudiar la universidad y ver todos los pasos que di para a la final tener este galardón, pues fue algo que me llenó mucho de orgullo y que me hizo entender que tenemos que inspirar a los jóvenes de nuestro Ecuador
a creer que todo es posible, que se pueden cumplir sueños y en definitiva eso, sentí más bien la responsabilidad de seguir inspirando. Este proyecto, bueno, ha trabajado, usted me dice constantemente, con Holcim Ecuador, que ya lleva varios años. ¿La maestría usted en dónde la realizó? La realicé en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en la ESPOL. Entonces, allí desarrollé todas estas investigaciones cuando estudié maestría. ¿Han trabajado ya en conjunto con diferentes universidades, con proyectos dirigidos a estudiantes? Por supuesto. Cuando comencé ya a laborar en el Centro de Innovación Holcim, es un centro de investigación de Holcim per se, entonces nos permite tener contactos con muchas universidades. Con la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en especial con la Facultad de Ingeniería, hemos desarrollado muchos proyectos orientados a la sostenibilidad. Uso de biomateriales, uso de materiales reciclados en concreto. Eso ha sido muy positivo. A la larga siempre me ha gustado resaltar la calidad de estudiantes que desarrollan ustedes, la calidad de líderes que forman y realmente ha sido algo muy, muy valioso. Eso ha sido un trabajo en conjunto con los estudiantes, que más adelante vamos a hablar un poquito más de ese tema. También tengo entendido que cuenta con papers publicados en revistas científicas de alto impacto, premiado con la condecoración de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito científico. ¿Cómo le fue? Cuénteme un poquito más de esto. Por supuesto. Bueno, parte de mis investigaciones en huella de carbono, hemos desarrollado junto a ESPOL, algunas publicaciones científicas, de hecho todavía me encuentro desarrollando unas cuantas más, y este conjunto de trayectoria profesional me sirvió pues para ganar este galardón en la Asamblea Nacional. Esto lo recibí la semana pasada. Fue algo muy positivo, fue algo que me llenó mucho de satisfacción porque a la larga fue un sueño de niño. Siempre quise poder estar frente a mis pares, frente al Ecuador y ser premiado por un logro que a la final está encaminado a la ciencia y encaminado a la academia. ¿Tiene proyectos más adelante de lo que usted vaya a trabajar en teorías? Cuénteme un poquito más, ¿qué tiene planificado para más adelante? Sí, tengo un par de papers ya terminándolos, un par de tesis de investigación papers con la ESPOL y tesis de investigación con ustedes. Que ya las estamos terminando, ya las estamos tratando de pulir para presentarlas. Una de esas es el uso de materiales reciclados dentro del concreto, porque tenemos que tratar de reducir todo tipo de residuos que vayan a rellenos sanitarios, reutilizarlos en otros tipos de economía circular. Entonces, en eso estoy enfocando ahora mi investigación. ¿De qué manera usted se capacita constantemente, ¿no?, para hacer estos proyectos de carácter investigativo que usted los realiza? Sí, eso es algo muy, muy positivo que preguntes. La verdad es que siempre he hecho la analogía con un estilo de vida saludable. La educación también es un estilo de vida. Así como las personas toman su tiempo para ejercitarse y tener una vida saludable, una hora de gimnasio diaria, yo tomo en cambio una hora de mi tiempo para estudiar. He vuelto el estudio un estilo de vida. Entonces, no dejo capacitarme. Terminé pues mi carrera universitaria, terminé mi maestría y constantemente sigo estudiando porque en definitiva es un estilo de vida. Ingeniero, ¿qué le parece si en el segundo bloque seguimos conversando sobre los proyectos que también ustedes realizan junto a las universidades, lo que me estaba comentando anteriormente, ¿sí? Por supuesto. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión.
Seguimos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro conversando con el ingeniero Daniel Petroche. Él es especialista en sostenibilidad, construcción sostenible, ecoeficiencia industrial y análisis de ciclo de vida. A continuación veremos un reportaje de la Academia Olsin hecho por los estudiantes de la carrera en Ingeniería Civil. Veremos a continuación. Este convenio que tenemos con Holcim, que es una de las industrias más grandes a nivel nacional en temas de ingeniería, se lleva a cabo en la universidad con nuestros estudiantes, en donde ellos reciben clases particulares por esta academia. Adicional a eso, hacen sus ensayos de laboratorio en Holcim como tal. Bueno, este proyecto nace desde el punto de vista en que la industria Holcim está proyectando algo, está queriendo hacer algo, pero no es suficiente hacerlo si no lo sabemos comunicar. Tenemos que comunicarlo. El mejor medio de comunicación siempre va a ser la academia. Nos encontramos en el laboratorio del Centro de Innovación, en el cuarto de roturas. Hemos elaborado especímenes hace 28 días y los chicos hoy se encuentran pesando los especímenes para realizar su densidad y también la rotura de los mismos, para poder evaluar los desempeños de los cementos de Holcim y también de sus agregados. Hemos aprendido bastante lo que es cómo realizar un hormigón sostenible, aprendiendo de la manera que no solamente es producir una menor huella de carbono, sino que también concientizar con la comunidad o la sociedad, con el medio ambiente y de la misma manera con la parte económica de la gente que va a adquirir el producto. Eso se refiere a un producto sostenible. Tenemos un objetivo como industria, como empresa, Holcim Ecuador y Holcim Global, alcanzar nuestro objetivo hasta el año 2050, que es llegar con soluciones carbono neutro, es decir, emitiendo cero emisiones de CO2 al medio ambiente. Aprendimos un poco más sobre la parte amigable con el medio ambiente, sobre cómo llevar una construcción responsable. Estamos gente de primeros semestres como de últimos semestres, los cuales ha sido de suma importancia porque cuando salimos de la universidad salimos con el conocimiento, más tenemos que salir también con la práctica, y es con lo que nos ha aportado bastante Holcim ahora, conocimiento y práctica. La primera promoción que sale con este aprendizaje, y esperamos que se dé todos los años para que todos los alumnos de la facultad salgan con este conocimiento brindado por la Holcim. Por eso los invitamos a que vengan y que participen, que esto es una de las áreas en las que se desenvuelven, como igual hay otras, de la misma facultad, en este caso Ingeniería Civil. Este proyecto representa para todos nosotros un vínculo, no solo desde ahora, sino en el largo plazo. ¿Por qué? Porque esto va a seguir mejorando. Hay cosas que tenemos que seguir cambiando. Lo aprendemos de los estudiantes, lo aprendemos de la universidad, de la docencia también. Yo creo que este intercambio se convierte en el factor fundamental para que el programa Holcim Academy siga mejorando con el tiempo. Nosotros también nos preparemos como profesionales, los estudiantes como futuros profesionales también lleguen a alcanzar lo que buscamos, hablar construcción sostenible. Ingeniero, ¿cómo la construcción sostenible debe considerarse actualmente en el mundo? Pues es un punto muy importante que tenemos que entender y que actuar. El cambio climático, que es uno de los desafíos que nuestra sociedad está afrontando, pues se debe por las emisiones de CO2 que la industria, en general, todas las industrias han producido. Y el sector de la construcción, la industria de la construcción, es responsable del 11% de estas emisiones. Por eso, toda la industria, no solo la de los materiales, sino incluso constructores y las personas que adquieren una vivienda o realizan una estructura y diseñan una estructura, tienen que unirse para reducir esa huella. Estos cursos que brinda la Academia Holcim, ¿en qué han aportado a la Academia desde su punto de vista? Pues ha sido algo muy positivo porque los chicos han aprendido, todos los estudiantes han aprendido cosas que es muy complicado que lo aprendan en un módulo de pregrado. Gran parte del conocimiento que se ha brindado allí usualmente se enseñan en módulos de posgrados. Entonces, el dar temas introductorios, en enseñar con la práctica, la teoría y la práctica dentro de nuestros laboratorios y compaginar muy bien con los conocimientos que la universidad da, ha sido algo muy positivo.
¿De qué manera la universidad se acercó a ustedes para poder realizar este tipo de proyectos, ¿no? Para estar relacionados con la universidad? ¿Cómo fue ese colapso? Gran parte de las universidades tienen su misión bien clara de poder generar conocimiento para sus estudiantes. Pero sí destacamos mucho las universidades de Guayaquil, como la Universidad Católica, la Escuela Superior Politécnica Litoral, que son universidades que piensan mucho en el desarrollo integral de sus estudiantes. Entonces, no todas las universidades del Ecuador han participado de este programa. Iniciamos con un piloto de 13 universidades, entre ellas, muy orgullosamente, la Universidad Católica se encuentra allí, y fue un approach muy bueno. ¿Cómo ha sido la respuesta por parte de estudiantes, ya que en estos proyectos deben desarrollar todo lo que también aprenden en las clases, ¿no? En las teorías, también las prácticas preprofesionales? Usted, desde su punto de vista, ¿qué tal vio el manejo de los chicos? Realmente muy positivo. Solicitamos a las universidades que las personas que vayan a entrar dentro de este programa, que hasta cierto punto es de alto nivel, sean estudiantes que ya hayan superado su séptimo, octavo, noveno semestre, que ya tengan conocimientos sólidos, y la verdad me he quedado muy sorprendido de la juventud guayaquileña, de los estudiantes de Guayaquil, de la Universidad Católica, que han sido, diríamos, muy preguntones, y eso es muy bueno porque la curiosidad es la que genera el conocimiento. Y han demostrado, pues, muy strong, muy fuertes, sus conocimientos aprendidos. ¿De qué manera ustedes como empresa, junto a la universidad, llegan a los estudiantes para también inculcarlos a estos tipos de proyectos y también de carácter de interés general, ¿no? Pues sí, lo que siempre hemos tratado de hacer es entender de que la construcción no solo es construir un edificio, construir una casa. Nosotros como ingenieros civiles construimos sueños y somos responsables de las vidas que viven y que se desarrollan en esas edificaciones. Entonces, la responsabilidad ha sido un valor que hemos tratado de infundir dentro de los estudiantes, de que somos hacedores de sueños, de que somos responsables de la sostenibilidad de nuestro planeta como sector de la construcción, y creo que poder infundir estos valores ha sido y el aprendizaje que hemos generado ha sido algo positivo para su vida profesional. Usted me acabó de comentar hace un momento que estos programas que ustedes realizan tienen un beneficio, ya que estos temas tal vez los ven ya cuando realicen sus posgrados. ¿Qué tal ha sido el aporte por parte de la universidad? ¿Tienen las herramientas necesarias o todo lo brinda lo que es la Academia Holcim? Pues realmente es complicado entrar en un programa del nivel de la Academia Holcim en conocimiento si no han aprendido previamente claro, sus bases en ciencias y en ingeniería. Entonces, la respuesta fue positiva porque todos los módulos de la Academia Holcim son evaluados. Evaluamos conocimiento después de cada uno de estos módulos. El 100% de los estudiantes han aprobado en temas de conocimientos. Entonces, se nota que existe un compromiso bien grande por parte de la universidad para sus estudiantes, y eso lo vimos reflejado nosotros como externos dentro de este programa. Ingeniero, antes de finalizar la entrevista, ¿algún mensaje que quiera brindar a los estudiantes que tal vez recién vayan a iniciar la carrera de Ingeniería Civil con su gran trayectoria que usted tiene? Pues primero, pues, agradecerles muchísimo por la invitación, y a los estudiantes que vienen ahora y estudian esta profesión que es la primera ingeniería que el hombre creó, posterior a la ingeniería militar, la ingeniería civil, ha sido la carrera que le ha abierto las puertas absolutamente a todas las carreras. El ingeniero civil es una profesión, pues, noble, y es el encargado de, como lo dije anteriormente, construir sueños. Entonces, pues, inspírense, su trabajo contribuye, la sociedad tiene un propósito, construye progreso para todos, y como es el propósito de Holcim, que lo asimilo mucho al propósito de nuestra carrera, nuestro propósito debe de ser construir progreso, construir sueños para las personas y el planeta. Ingeniero, fue un gusto haberlo tenido aquí en Agenda Universitaria y a la vez también felicitarlo por todos los logros obtenidos a lo largo de su vida profesional. Muchísimas gracias. Nos vamos a nuestro segundo corte comercial. Quédese con nosotros para que se entere de todas las actividades que se realizan aquí en la UCSG.
Tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. En el Auditorio Vicente Rocafuerte se realizó la capacitación a diferentes medios de comunicación en los temas de secuestro y extorsión modalidad vacunas. Veamos. Por parte de la Policía Nacional se realizó un conversatorio a medios de comunicación compartiendo contenidos basados en hechos que suceden en Guayaquil por el tema del famoso caso vacunas, en donde la sociedad siente angustia y miedo por amenazas de bandas que circulan en el Guayas. Para esto, el personal que asistió fue evidente de los casos que pasan las personas que son extorsionadas vía mensajes, llamadas o seguimientos a sus domicilios, en lo cual involucran a sus seres queridos para mantener el miedo y puedan ceder a dichas extorsiones. Nuestra institución brinda estos conversatorios para que las autoridades puedan otorgar la información y requisitos necesarios para que nuestra sociedad pueda mantener la calma y respondan de manera inteligente a estas amenazas. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Por otra parte, se realizó una nueva firma de convenio en el rectorado de nuestra institución con la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Nueva firma de convenio en el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para establecer un marco de colaboración académica con propósitos de formación del claustro, en particular el de Ciencias de la Salud, así como proyectos de investigaciones conjuntas, intercambio en publicaciones, pasantías y otras acciones, con lo cual se fortalecen los procesos de internacionalización con nuestra institución. Y realmente con este convenio pues nos va a permitir, nos da la posibilidad de que ambas universidades pues se crezcan en la formación de doctores en ciencias, fundamentalmente la Universidad Católica de Guayaquil, donde vamos nosotros a hacer, o sea, varias entrevistas para todos aquellos docentes que tengan posibilidades después que pasen. La UCSG se destaca por tener docentes con su preparación como doctorados y además capacitados en diferentes áreas de sus carreras, encargados de formar a los mejores profesionales de nuestra comunidad. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado llevaron a cabo la premiación por el aporte investigativo de nuestros docentes, graduados y estudiantes. Veamos. Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil llevaron a cabo la premiación por el aporte investigativo de nuestros docentes, graduados y estudiantes, los cuales han trabajado por el desarrollo científico, considerado uno de los elementos esenciales para nuestra alma mater. Dicho evento se lo realizó en el aula magna y a la vez se pudo resaltar algunas de las actividades en las que participaron activamente, como el Club de Ciencias UCSG, concurso de póster, además por primera vez la Semana de la Investigación, espacio que incluyó encuentro con las empresas compartiendo sus experiencias de investigación e innovación de negocios, entre otras actividades de suma importancia para la comunidad universitaria. Nuestro establecimiento abre las puertas para permitir estimular en los estudiantes y docentes una actitud crítica, reflexiva, pensamiento lógico para el desarrollo de soluciones creativas e innovadoras. Los resultados también se reconocieron la muestra de esfuerzo por parte de cada docente que conforman las distintas carreras universitarias y a estudiantes que con esfuerzo han logrado por medio de sus proyectos generar un impacto en la sociedad. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto fue toda la información aquí en Agenda Universitaria. Soy Hilary Maruri y conmigo hasta una próxima.